Hola, bienvenidos a este video. Estoy muy feliz por traerles una noche productiva. Va a ser un vlog porque va a ser como mi rutina de noche, pero pues también vamos a hacer diferentes cosas. Y pues espero les guste. Lo primero que voy a hacer va a ser acomodar mi cuarto, así que pues comencemos. Pues mi cuarto está hecho un desastre porque como es domingo, todo el fin de semana vimos películas, mi mamá y mi hermana y yo aquí en mi cuarto. Entonces hasta pedimos pizza y así, y pues necesitaba ya una limpieza, por lo cual lo primero que hice fue quitar toda la basura, sacar las cosas que no fueran mías y pues también bajar los trastes, guardar todo lo que estaba sobre mi escritorio, tender la cama. Y pues siento que también una barridita y así ayuda bastante en estos casos. Y pues básicamente eso fue lo que hice en un inicio. Más limpio mi espacio, ya acabé de acomodar, entonces lo que toca ahora hacer la planeación de la semana de mi bullet journal para poder organizar mis días y así. Entonces vamos con el bujo. Ahora la planeación del bullet journal. Cuando no hago la planeación de la semana, siempre en las noches checo mi bullet journal para saber qué voy a hacer mañana, para terminar de anotar lo que hice el día de hoy o algún otro pendiente que tenga. Y pues también ahí empecé a poner las texturas. Recuerden que a mí me gusta hacer mi planeación con el tipo o el tema de mi mes, entonces básicamente utilizo los mismos colores, las mismas texturas. Lo primero que hago es poner siempre la decoración, las texturas, las imágenes, los stickers. Ya en unos sobrecitos tenía más o menos cuáles eran los stickers que iba a estar utilizando este mes, como que los separé de todos para que fuera muchísimo más sencillo. Y pues poco a poco hacer la composición, ya que empecé con toda esta parte de texturas, de imágenes y estilos, poner diferentes stickers así sobrepuestas y que se viera muy cool. Empecé a terminar algunos detalles y con el título, que de hecho a mí me gustó mucho. Los tonos de esta semana, o más bien de este mes, fueron como azulitos y naranjitas. Entonces siento que combinan bastante bien, siento que se ven muy bonitos y más o menos así quedó el título. Posteriormente lo que queda es seguir con ciertas decoraciones, terminar de decorar el título, poner los días de la semana y pues también planear qué iba a hacer cada día o qué cosas ya tenía pendientes para esta semana. Pues este fue el resultado. La verdad es que siento que quedó muy bonito, sin duda a mí me encantó, me fascinó todos los stickers, los días y así. Siento que el estilo que estoy utilizando a mí me encanta, lo encuentro cada vez más lindo. Y después ya empecé a organizar mis días, a poner qué tenía que hacer al día siguiente, por ejemplo editar este video y pues checar algunas cosas de mi calendario pues del mes y así. Lo siguiente que voy a hacer va a pegar estas cositas, estas plantitas bien en la pared y traer el caballete porque voy a terminar la pintura que hicimos en el anterior video para que vean el resultado. Antes de continuar bajé a hacerme de cenar y les voy a enseñar más o menos qué hice. Lo primero fue que hice, calenté las salchichas, de ahí ya que estuvieran bien, en unos panecitos le empecé a poner salsa de tomate encimita. Para ponerlos así, lo estaba calentando a fuego bajo, de ahí le puse quesito porque iba a ser como una tipo pizza o algo así.
Le puse un poquito de quesito, encima las salchichas y pues lo tapé para que se cocinara bastante bien. Y ya que el queso estuviera derretido y así, pues ya significa que estaba listo. Y básicamente eso fue lo que cené. También me preparé un chocomilk y básicamente esa fue mi cena. Ahora sí, lo que toca es terminar esta pintura. No sabía si la iba a terminar ese mero día, pero luego dije sí, voy a acabarla para que la puedan ver bien cuál fue el resultado. Sin duda me tomó bastante tiempo, pero esto es una cámara rápida. Siento que poco a poco fui intentando hacer distintas cosas. Siento que me gustó el resultado, todavía me falta practicar más, pero pues sin duda siento que fue un buen resultado. Utilicé pintura acrílica, pero pues también combiné con un poquito de óleo porque no tenía ciertos tonos. Y básicamente fue hacer otros detalles con los distintos tonos, ponerle luces. Sin duda en el pelaje, como son plumas, me hace falta trabajar un poquito más en esto, pero siento que para hacer de mis primeros lienzos así grandes o bueno, no sé, siento que ya estuvo bastante bien, me gusta hacerlo, entonces pues lo disfruto y es lo que vale la pena. De ahí con los Posca empecé a hacer las plantitas y hacerles un estilo de degradado para que tuviera cierta sombra con los pinceles y así. Y pues la verdad es que fue un poco complicado porque el tono que había hecho para el rosa del fondo ya no lo tenía porque fue una combinación que hice en el momento, por lo cual tuve que intentar igualarlo para algunos detalles, pero pues bueno. De ahí nada más firmé y listo. Honestamente a mí sí me gustó el resultado. Sería lo que sería mi rutina, ya que ahora ya me voy a poner como que la pijama, voy a hacer mi skincare, algunas cositas y ya es como que lo que usualmente hago todas las noches. Y pues lo primero que voy a hacer es ponerme la pijama. Hablando un poquito sobre mi skincare, o más bien sobre lo que hago antes de dormirme, es que primero me lavo los dientes, de ahí me lavo la carita con este gel que me mandó la dermatóloga y pues me la lavo bastante bien. De ahí me pongo este tratamiento como para las pestañas que me lo regalaron para mi cumpleaños, que es de Flash creo, y un poquito de humectante para los labios y listo. La verdad es que no me hago mucho. De ahí en la noche prendo mis lucecitas, se me echan a perder mis luces LED, pero pues tengo estas y más o menos así se ve. Y lo que aprovecho a hacer es a ponerme un poco de cómoda y a leer este libro. De hecho, fue uno reciente que me regalaron, entonces me lo puse a leer. Me gustó bastante y siento que es un libro constructivo para mí. Y también lo que puedo hacer a veces es que puedo ponerme a ver una serie, puedo ponerme a editar algún video. Esto suelo cambiar, pero justo antes de dormirme hago alguna actividad así por el estilo, ponerme a hacer algo porque siento que es algo como que para mí, que me ayuda a distraerme y tener un poco de tiempo sola. Pues listo amigos, eso es más o menos pasar una noche conmigo, puedo pintar, hacer bullet journal, incluso puedo hacer mi rompecabezas, estar en mi sketchbook, puedo hacer alguna actividad. Ya luego usualmente lo más común es hacer mi skincare, tomarme un tiempo para mí y pues ya depende todos los días que haga, pero pues más o menos. Espero les haya gustado muchísimo este video, que los haya inspirado o dado algunas ideas y pues no olviden suscribirse, darle like y comentar. Recuerden que los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.